Buenas noches, ¿cómo van? Espero que todo muy bien. Vamos a continuar con nuestro ejercicio de Pokémon. El día de hoy vamos a ver una, no es una herramienta como tal de Illustrator, pero definitivamente sí es un arma, llamémoslo así, que les va a servir para muchas cosas. Se llama máscaras de recorte. Por favor, ojo a mi pantalla, todos acá. Para explicarles esto, voy a abrir un archivo nuevo, no importa la medida, es solamente un archivo en donde vamos a hacer una práctica. Y aquí ya le di crear, espero, listo. Entonces, nada, tengo esto acá. Y por favor me ponen atención y después ustedes hacen el ejercicio. Para esto voy a hacer dos figuras de cualquier color, no importa el color, solamente lo estoy haciendo con figuras de colores para que se entienda lo que voy a hacer. Listo. Tengo estas dos figuras. ¿Qué son las máscaras de recorte? Las máscaras de recorte, o para qué sirven más bien. Listo. Es un método que podemos utilizar en Illustrator, en este caso, para que una información sea visible con base a un elemento que le dice que mostrar. Oiga, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Está raro. Bien. Entonces, en ejemplo. Si yo quisiera que de este rectángulo solo se vea lo que está debajo del círculo, o sea, esta puntica, debo crear una máscara de recorte, en donde el círculo recorta a este rectángulo para dejarme ver solo lo que está debajo, o sea, este ángulo. Lo que estoy diciendo no es un recorte como tal, sino una máscara, o sea, este elemento rectángulo realmente no ha sido recortado, sino que está más bien oculto. Se oculta y solo deja ver lo que está debajo del círculo. Es algo muy sencillo. La única regla que se necesita es que el objeto que recorta, que en este caso es el círculo, esté encima del que está recortado, que en este caso es el rectángulo. Selecciono las dos formas. Clic derecho y aquí dice crear máscara de recorte. Y voilà, lo que les decía. Solo se deja ver lo que está. Pero el rectángulo está ahí, vea. Si yo me paro por acá y me muestra el rectángulo, si yo me paro por acá, aquí está el círculo. Lo que pasa es que se ocultan y vuelvo e insisto, solo se visualiza, solo se deja ver lo que estaba ahí, debajo del círculo en este caso. Bien. Estas mascaritas de recorte funcionan pues con muchas cosas y así, pues como ustedes lo vieron, pues es algo muy sencillo, pero realmente es un arma, vuelvo y lo digo, que les puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, voy a traer una imagen, archivo, colocar y voy a, aquí hay unas fotos mías, entonces este es mi hijo recién nacido. Bueno, recién nacido, aquí ya tenía 10. Listo. Y tengo esta foto. De esta foto, yo quiero que solo se vea la cabeza del niño. Listo. Entonces, y que esté en un círculo. Entonces, voy a hacer un circulito ahí encima y suelto. Listo. Voy a seleccionar nuevamente los dos elementos. Entonces, seleccionado el círculo, seleccionado la imagen de fondo en este caso. Se cumple la regla del que recorta está arriba y el que va a ser recortado está abajo. Clic derecho, crear máscara de recorte. Y listo. Vuelvo y digo, la foto no es que se haya recortado realmente, solamente que se oculta. Listo. Obviamente, este elemento lo puedo escalar. ¿Cierto? Y bueno,
ya hacer toda una composición con esto. Las máscaras de recorte también nos sirven para recortar grupos. ¿Cómo así, profe? Si vamos a hacer un grupito, por ejemplo, voy a hacer un ojo acá y ese ojo nos va a servir para entender lo que es el Pokémon. Bueno, las cosas que le vamos a hacer a los Pokémon. Entonces yo voy a hacer acá algo rápido. Perdón. Entonces digamos que este es el ojito. Lo voy a hacer de color... pongámoslo amarillo para que sea en pantalla. ¿Listo? ¿Listo? Está acá. Voy a hacer... la pupila. Pero esa no es de color amarillo, sino de un color azul. Y el iris, perdón, esto no es el iris. Esto no es la pupila, sino el iris. Y este. Sí, la pupila. Listo, digamos que este es el ojito que tenemos. Claramente estos son tres elementos. Los voy a agrupar. Listo, para agruparlos, pues solamente debo seleccionar los tres y clic derecho, agrupar o el comando control G, G de gato. Y listo, ya funcionan como uno. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo selecciono este y muevo, muevo los otros. Si yo selecciono el de adentro y muevo, muevo a los otros. O sea, todo como un grupito, sin importar cuál elemento se ha seleccionado. ¿Listo? Esto es un grupo. Todavía no tiene nada que ver con las máscaras de recorte, pero es un grupo. ¿Qué pasa? Que este es un ojo abierto, ahí todo raro, ¿no? Pero imaginémonos que nuestro personaje tiene unos ojos como medio malignos, digámoslo así. Entonces, voy a hacer aquí un clic, voy a dibujar el ojo como tal. Acá, 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 acá. Y acá, ¿listo? Digamos que es este. Esta es mi forma. Fíjense que hay una forma ahí. Voy a aumentar el tamaño de trazo para que se vea. Listo. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Igualitico, igualitico que lo que estamos haciendo ahorita. El elemento que va a recortar está encima. El elemento que va a ser recortado está debajo. Seleccionado los dos elementos, clic derecho, crear máscara de recorte. Entonces, fíjense que ya se recortó ese elemento. ¿Por qué se los muestro? Porque nuestro Pokémon tiene ojos, tiene boca, tiene lengua, tiene colmillos en mi caso. Bueno, en el caso de varios Pokémones hay colmillos. Entonces, voy a explicar, por ejemplo, cómo sería lo de la boca. Yo voy a hacer una boca aquí cualquiera dibujándola así rapidito, ¿no? Entonces, digamos que hay una lengua, vamos a ponerle un color de lengua. Entonces aquí hay una lengua, esta va a ser la lengua, no parece una lengua, tranquilos, lo sé. Voy a colocar un color de fondo para la boca. Ahí ya empecé mal, empecé en desorden, pero no importa, no me importa. Porque yo tengo muchas herramientas que he aprendido en mi clase de Illustrator. Entonces, listo, esto acá y simplemente le doy clic derecho, organizar, enviar detrás. ¿Listo? Y hay unos colmillos, hay unos colmillos. Espera un momentico, ¿qué es que quiero hacer esto? Listo.
Entonces, para hacer esos colmillos, voy a seleccionar un colorcito acá amarillo para que se vean. Y voy a dibujar los colmillos por acá. Listo. Uno por acá lo voy a colocar y voy a sacar copia del mismo. Control C, control F. Ya sabemos que la copia queda justo encima de la otra. ¡Profe, ese colmillo le quedó al revés! Entonces, clic derecho, transformar, reflejo. Nos aparece esta ventanita y yo le digo que sí, el reflejo lo quiero. Bueno, esto es un poco raro porque horizontal, pero me muestra un reflejo vertical. Y vertical me muestra un reflejo horizontal. No me pregunten por qué, me imagino que tiene que ver con el eje por donde se hace. Pero bueno, no importa. Aquí le damos vertical y OK. Listo. Tengo los elementos propios de lo que sería la boca. Pero todavía no tengo la forma de la boca. Para ello, bueno, la voy a dibujar por acá encimita. Voy a utilizar esta herramienta. Y voy a coger la que sea el solo borde, de un bordito que se vea, para que ustedes vean también lo que yo estoy haciendo. Entonces, clic acá. Clic acá. Clic acá. Doble clic porque no quiero que salga en curva. Y doble clic. Esta es mi boca, ¿cierto? La llevo. Bueno, quedó muy chiquita. Vamos a agrandarla por acá. Y listo. ¿Qué me faltó? Agrupar esto. Que sea un solo elemento. Clic derecho. Agrupar. Ahora sí funcionan como uno. Me voy a llevar este trazado. Voy a colocar. ¿Alguien me habló? Sí, profe, una pregunta. Sí. Sí, dígame. Aló. Aló, profe. ¿Me escucha? Sí. Y digamos, ¿cómo se hace para desagrupar? Digamos, lo mismo. ¿Cómo lo mismo? Se hace para agrupar? Tal cual. Selecciona los agrupados, clic derecho, desagrupar. Ah, listo, profe. ¿Listo? Entonces, bueno, veré que este trazado casi no se ve, entonces lo voy a aumentar solo para que se vea. Quiero aclarar eso, ¿no? No es que usted le tenga que poner un trazado grueso para que esa vaina funcione, no. Yo estoy aquí colocándole el trazado para que ustedes vean allí en pantalla. Listo, nuevamente. Grupo, la boquita, ¿cierto? Seleccionado, clic derecho, crear máscara de recorte. Y entonces ya tenemos la boquita. ¿Bien? Entonces, esa es un arma muy interesante, las máscaras de recorte, para hacer una cantidad de cosas. ¿Qué es lo bonito de esto, de la máscara de recorte? Que como hace un recorte en grupo, fíjense acá, entonces no tengo ese posible problema de que de pronto el colmillo no me case, de que me quede más arriba, más abajo, que me quede un hueco entre una cosa, sino que queda perfectamente recortado. ¿Listo? Bien. En esta parte todavía no. Qué pena. ¿Sí? Qué pena molestarlo, es que no alcancé a ver cómo hizo la máscara de recorte. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál máscara de recorte? Bueno, es. Acabo... Sí, sí. Control Z. Listo. La máscara de recorte es una forma, o sea no alcanzó a ver o acaba de entrar a la clase. Quiero que sea claro porque le voy a explicar. Necesito saber si le explico. No. Sí, o sea, yo alcancé a ver todo cómo es el agrupamiento y todo. Alcancé a ver lo de. Nada, es tan sencillo como crear la forma o tener la forma que va a recortar, ponerla encima del elemento que va a ser recortado, ¿cierto? Se seleccionan los dos elementos, que en este caso es el grupo y el recorte, la forma. Clic derecho, crear máscara de recorte.
Es así, es facilito. ¿Listo? Bien. ¿Qué iba yo con? Ah, ya me acordé, ya me acordé. Todavía no se van a pasar a su Pokémon. La máscara recorte que hace el profesor acá, dice, no es fácil, pero créeme que a veces molesta, a veces como que no logro cuadrar las cosas, como que esto, como que lo otro. La cosa es que hay que practicar. Entonces, para esto van a hacer lo mismo que yo hice. O sea, no una boca y no un ojo, sino van a abrir un archivo nuevo. Vuelvo y digo, no importa la medida, es solamente para prácticas. Y van a hacer los ejercicios que yo hice. Empiecen por unas figuras geométricas cualquiera. ¿Cierto? No, figuras geométricas, hagan el recorte. Entonces, por ejemplo, este rosado va a recortar a este acá. Listo. Entonces, por ejemplo, ya quedó un recorte, fin del ejercicio. Después hagan un ejercicio con una foto, con un grupo. Y lo van a hacer hasta que lo dominen. Yo sé que de pronto parece medio tonto, pero créanme que la práctica es el maestro y esto es cuestión de práctica. Entonces, adelante. Y me muestran, si me quieren mostrar algo interesante que hayan hecho.
Bien, muchachos, ¿cómo les fue con esas máscaras de recorte? No, ninguno, no han terminado. ¿Experiencia positiva, negativa? Por lo menos hay salud, bro. ¿Por lo menos qué, perdón? ¿Hay salud? Hay salud. No. Bueno, no, es que sí me interesa saber que les haya funcionado el asunto, porque pues, lo prácticamente ahorita con nuestro Pokémon, pues vamos a utilizar mucho de ello. ¿Dónde le puedo compartir el mío? Claro, ya termino yo de compartir acá. Hágale. Listo, profe. Pues acá dicen los ojitos que usted hizo ahorita. Sí. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí. Entonces acá ya lo le hice la máscara. Este creó un objeto completo con tres círculos. Y acá hice la máscara de la boquita. ¿Listo? Bien, o sea, le funcionó. Sí, normal. Bien. Eso a veces es un poco complejo, pero vea que funciona. Es como tener ciertas reglas, seguir ciertas reglas. Que el objeto esté atrás, que el otro esté adelante, que si voy a recortar varios, entonces primero los agrupo. Es ese tipo de cositas, ¿listo? Pero definitivamente funciona. Bien, entonces, nada, lo que se procede a hacer, y yo no estoy compartiendo pantalla, lo que procedemos a hacer es hacer este tipo de cositas que hicimos, como el ojito, como la boca de nuestro Pokémon, utilizando ese método de máscaras de recorte. Bien, para ello, bueno, tengo aquí mis capas, voy a bloquear todo esto para no tener inconvenientes, voy a crear una capa nueva. Me voy a acercar por acá a este ojito y procedo a hacer esta forma que es importante y la que está atrás, ¿no? Entonces, ojo con esto. Acá lo voy a hacer con mi ojito, me imagino que ustedes lo harán algo similar con el de ustedes. Primero, necesito un blanco de fondo. ¿Listo? Entonces, así y así. No importa, porque todo eso lo va a tapar. ¿Listo? Bueno, no debería estarle dando color ahorita, porque precisamente el color no me va a dejar visualizar lo que está en el fondo. Entonces, por el momento lo dejo en línea. Después de eso, ¿qué vemos? Vemos que aquí hay una sombra, ¿no? Fíjense, aquí hay una sombrita en el ojo. Es un negro con una opacidad bastante bajita. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, procedo. Voy a hacer una forma por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Se puede salir, no importa. ¿Listo? Vamos a dejar eso ahí. Antes de esa sombra, y creo que en eso sí estuvo mal, voy a eliminar el pedazo para que ustedes no se me confundan. Debí haber hecho primero el ojo porque la sombra está encima del ojo. Y recuerden que nosotros tenemos una regla, que es ir de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, atrás, claro, está este blanco. Después seguiría lo que está aquí en rojo. Después la sombrita y esto. Bueno, en fin. Entonces, nada. Empiezo a hacer esta forma. Por acá no importa mucho. Listo. Ahora viene el circulito este de aquí adentro. Esto es un óvalo. Aquí no hay mucho. O sea, no nos vamos a complicar. Vamos a hacer el óvalo igualito aquí como está. Hay que girarlo un poquito según la ilustración que estoy viendo. Listo. Muy bien. Y ahora sí, la sombrita. La sombrita nuevamente la voy a hacer. Cojo aquí mi herramienta de curvatura. Hago clic acá. Perfecto. Doble clic. Listo. Vamos a proceder ahora a aplicar color de adelante hacia atrás.
Entonces, yo sé que esto es blanco. Blanco con un borde negro, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí el borde, el color negro. Ok, yo no sé por qué queda blanco. Otra vez, borde negro. Ahora sí, ahí está. Voy a aumentar un poquito el grosor. Muy bien. Sé que esto de acá es de este color como rosa. Entonces, con el cuentagotas y con el objeto seleccionado, hago clic por acá, él queda ese color. Lo único que me hace falta es el bordecito negro, que también se lo voy a aplicar. Abeja. Listo. Ok, ya quedó con su bordecito negro. Listo. Después viene la sombrita. Entonces, la sombrita es de color negro, sin borde, no debería tener borde. Aplico color aquí negro, ok. No sé por qué queda blanco en Illustrator, que es como medio culero. Listo, negro. Y ojo con esto, obviamente esto no me sirve, así que le voy a bajar la opacidad. Esto ya lo habíamos hecho antes. Entonces, la opacidad la encuentran acá o la encuentran acá arribita. Cualquiera de los dos les sirve. Voy a bajar la opacidad más. Por ahí un 15% está bien. Listo. Y por último, tengo el blanco de los ojos. Pues, que es color blanco. Ahí no hay mucho que hacer. Listo. Este es mi ojo como tal. Voy a seleccionar los elementos. Y control G de gato. Para crear un grupo. O clic derecho. Agrupar. Bueno, como ya está agrupado, aquí no me aparece la opción. Listo. Entonces, ya. Ahí tengo mi ojito. ¿Qué pasa? Que abajo tengo una forma que en estos momentos no estoy viendo. Hay varias soluciones. Una solución es, por ejemplo, pasar esto a otra capa y después volverlo a mover a la capa. Una solución que yo les aconsejo es mover esto hacia un ladito y contar los pasos. Entonces, yo voy a oprimir shift o mayúsculas y voy a correr esto, no sé, como unas 10 veces con la flecha del teclado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más. 11, 12, 13, 14, 15. Listo. Profe, ¿para qué hizo eso? Porque voy a hacer esta forma del ojo que va a ser la que recorta esto. ¡Ah! Entonces, cojo mi herramienta curvatura, puede ser. Hago clic acá. Clic acá. Clic acá, yo aquí no quiero que salga en curva, entonces le doy doble clic, y acá para terminar la curva, doble clic. Listo, ya tengo el ojo, ¿cierto? Lo voy a poner de otro color, perdón, no tengo el ojo, es mentira, tengo el recorte. Ahora sí, vamos a mover este grupito nuevamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Creo que era 16. Listo, ya no me acuerdo. Selecciono el que va a recortar. Selecciono el elemento que va a ser recortado. Clic derecho, crear máscara de recorte. Y ahí está el ojito de Bulbasaur. Profe, pero aquí le quedó mal, vea si le dio una raya. Todo se puede arreglar. Hagámosle doble clic, hasta que llego al elemento, fíjense, aquí está. Y yo tengo unas herramientas con las cuales puedo arreglar este tipo de cositas. Herramientas que todos ustedes ya conocen. Arreglado el asunto, con la flechita que está acá, esto ya lo habíamos hecho, ya le había sucedido a alguno de ustedes. Y listo, tenemos el ojo del Pokémon. Nos queda súper bien cuadrado. Fíjense que todo está muy bien. No se sale una cosa. No está más para arriba, más para abajo. Todo normal. ¿Listo? Entonces, si les fue bien en el ejercicio anterior, pues en este me imagino que también. La línea negra que tiene alrededor la podemos hacer después. La vamos a hacer después. Pero primero vamos a solucionar lo de las máscaras de recorte. ¿Listo? Entonces, adelante, muchachos. Ah, bueno, hasta aquí alguna duda, inquietud, no me salió, está muy raro eso. Listo, entonces me imagino no, todo bien. Que ese silencio dice que ustedes, mejor dicho, entendieron de la A a la Z. Entonces, duros.
Sí, exacto. Háganle. A mí como que me va a tocar volver a empezar, yo le embarré. Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos, volver a empezar no es malo, volver a empezar es bueno porque practica más y el que más practica más aprende. Sí. Profe, ¿qué opina? No se apene, cuénteme. Es que antes de la figurita del Pokémon, pues estoy practicando lo del recorte, pero no me da, no sé qué estoy haciendo mal, a ver si me puede dar una ideita. Listo, mano, fresco, ¿qué pasó? Estamos. Yo dejo aquí de compartir, usted muéstreme qué está haciendo. Listo. No se vaya a burlar, profe. No, yo soy burletero, pero no tanto. Bueno, profe, pues yo primero hice. Bueno, el control se tapa. Yo estaba tratando de hacer la boca de, pues de muñeco, entonces primero hice el círculo de atrás, después hice el círculo de rojito y después hice los dientes. Pero ese círculo de atrás, ¿qué va a hacer? Porque no se va a ver. Se va a ver, pero un poquito. ¿Y por qué? Quiero hacer una boca ahí. Sí, quiero hacer pues la boca, pero pues, bueno. Por eso, ¿lo verde qué es? O sea, ¿qué va a ser? ¿El contorno de los labios? O sea, ¿la piel, sí, pues? Sí, señor. Sí, señor. ¿O qué es eso verde? Sí, señor. Entonces, pues, yo hice, bueno, lo de atrás, después hice el círculo, después hice los dientes, los volteé, bueno, hice ahí. Y voy a hacer el diseño de la boca. ¿Sí, no? Va a ser la boca. Yo ya voy con este. Y... Bueno, ojo con esto. Espérame. Control Z. Control Z y
Todos están viendo la pantalla de su compañero. Al Frankenstein, sí. Eso, entonces Frankenstein va a dar el control remoto. Entonces, ojo con... Frankenstein, digo, compañeros, póngale cuidado. Esto no sé si alguna vez lo expliqué, pero creo que le ha sucedido a más de uno porque me lo han preguntado. ¿Qué pasa si yo cojo mi herramienta pluma y sin la intención de dibujar sobre el círculo, le hago clic a cualquiera de estos elementos? Empiezo a modificar como la línea del elemento. Exacto, entonces sin querer yo quería dibujar una boca por acá y pum, le di clic por acá al diente. Fíjense que ¡trum! De una vez se me fusionó con el diente y yo no quería eso, fue un error. Sí. ¿Listo? Eso es lo que le está pasando a su merced. Ahorita lo vi haciendo eso. Entonces yo dije, ¡ah, stop, stop! Por eso lo... ¿Listo? Entonces, soluciones. Por ejemplo, crece otra capita. Entonces crea una capa nueva. Esta la bloquea mientras tanto. Y así no hay ninguna posibilidad de que usted pueda darle clic a algún elemento acá. Bueno, porque estaría bloqueada. Yo no la bloqueé de pura lámpara. ¿Listo? Ahora sí. ¡Ay! Ahora sí, listo. Ahora sí paro en la capa 2. Ahora sí dibujo. Entonces voy a coger mi herramienta curvatura. Clic. Clic acá. Si se demora un poquito es como por la velocidad del internet, pero ahí vamos. Clic acá. Clic acá. Y clic acá para terminar. Listo, y ahí me quedó la boca. Sí, sí. Esa es la boca. Yo no sé si lo de atrás ya está agrupado. Sí, sí, profe. No. Claro, claro, profe. Eso. Espere un momentito, qué pena. Otra vez se me movió esa mano. Listo. Listo, perfecto. Entonces, aquí ya podemos coger. No importa que estén en capitas distintas, porque no importa. Selecciono lo que está abajo. Selecciono lo que está arriba, que en este caso es la sonrisa. Clic derecho. Eso es lo que me faltaba, profe, seleccionar lo de abajo y lo de arriba, porque yo solo seleccionaba la boca y me decía que me faltaban más objetos para poder recortar más. Bueno, o sea, les... Ah, eso. Se necesitan más de 2 elementos para crear máscara. Esa vaina. Ok, tengo que seleccionar lo de atrás y la boca. Exacto. Listo, listo. Entonces, siempre. Hay que decirle al software qué es lo que va a recortar. Si no, se vuelve loco. Me quedó en una boca. ¡Eso era todo! Listo, profe. Gracias. Bueno. Profe, una consulta. Consúlteme. ¿El orden es del elemento que está de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás para que se van creando? Por ejemplo, en el ojo. De atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Siempre de atrás hacia adelante. Vamos a partir un momento. Es que... Póngale que otra vez voy a compartir pantalla porque pues una cosa es lo que hace el profesor ahí a toda mi miseria. Y otra es, hacerlo ustedes ahí. Hay cosas que se les olvidan. Eso pasa normal. A mí me están explicando algo y se lo juro que en 2 minutos ya se me olvidó lo que me explicaron. Entonces, yo tengo aquí este ojito. Fíjense, yo darle, voy a volver a hacer todo para que nos quede claro. Listo. Es que ese ojito está más sencillo, profe. Eso, entonces, nada, vamos a pararnos acá. Entonces, ¿qué tengo? Vamos a hacer esto a punto de elipses. Por ejemplo, el color del fondo del ojo, o sea, este blanco, como le decía su merced, vamos de atrás hacia adelante. Esto puede ser esto, fíjese. Y eso igual lo van a recortar, no pasa nada. Listo, después, pero yo sé que esto representa el fondo del ojo, o sea, lo blanquito. Después viene lo que es... El iris es el color del ojo, que en este caso es este rojo. Entonces cojo acá otro círculo y vean, aquí lo saqué. De una. ¿Listo? Muy bien.
Después viene en este caso la pupila, que este señor tiene pupilas blancas. Bueno, no importa. Entonces hacemos esa pupila. Listo, en este caso la tengo que girar un poquitico. Y la ponemos por acá, aquí como que, eso, estirarlo un poquito. Y por último, aquí no es muy notorio en mi pantalla, pero bueno, yo sé que aquí hay una sombrita. Entonces, si bien, venimos de atrás hacia adelante. Entonces, vamos a hacer esa sombrita. Clic acá, clic acá, clic acá. Aquí ya no importa. Listo. Esos son los elementos del ojito. Ahora sí aplico color. Y para aplicar ese color, definitivamente sí me queda, en este caso, más fácil venir de adelante hacia atrás. ¿Listo? Entonces, seleccionado el asunto, yo sé que esto es de color negro. Entonces, negro, pero también sé que tiene una opacidad bien bajita. Entonces, le vamos a colocar acá 17% de opacidad. Ya me quedó. Listo, sé que esto es blanco, tiene el borde negro, me sirve el borde, solamente debo asignarle el color. Listo, ya está. Sé que esto es, puede ser rojo raro, entonces lo selecciono. Cuenta gotas, copio el color. Ese color no es. Ahora sí. Listo. Y por último, bueno, esto le hace falta el borde negro, que va a quedar blanco porque Illustrator es así. No sé por qué. Listo. Ahora sí. Y por último, la parte blanca del ojo. Que esto pues nada. Ahí quedó. Por el momento se ve de locos, pero ya lo vamos a cuadrar. Entonces, seleccionemos todos los objetos y le damos control G de gato y ya me queda un grupito. ¿Listo? Entonces, como les decía, una buena opción es correrlo hacia un lado. Voy a hacer la figura del ojo. O sea, en estos momentos sí voy a hacer la figura que va a recortar a todo este churumbelo de acá. Doble clic y doble clic. ¿Listo? Ya puedo coger mi grupito y ponerlo donde estaba antes. Es ahí. Selecciono el elemento que va a recortar. Selecciono el elemento que va a ser recortado. Clic derecho, crear máscara de recorte. Listo. Breve con brevas. Y ahí está. Yo se vuelvo y les digo, si ve que esto es como cuestión de automatizarnos, de aprendernos el proceso. Fíjense que en el momento en que ustedes se lo aprendan, por lo menos mientras están viendo computación gráfica, se lo aprenden. Y eso fluye, se lo juro que eso fluye. Como montar bicicleta, usted no tiene que pensar para pedalear, los pies se le mueven solitos, así tal cual. ¿Listo? Profe, yo tengo una consulta con mi viejo. ¿Puedo compartir pantalla? Qué pena, mano, tener el micrófono apagado. ¿Que tienes una consulta de qué? Con el muñeco, con el ojo de mi muñeco. Sí, pues, ¿cuál es la consulta? Pues, ¿puedo compartirle pantalla, profe? ¡Ah! Ya entendí. Ok, comparto pantalla. Acá está el muñeco este. Por ejemplo. Yo comprendo que esto blanco viene siendo el fondo del ojo, ¿cierto? Eso está por encima porque estoy viendo brillo.
Esos son brillos y esos brillos van. Ok, esto sí es fondo. No, es un brillo. ¿Es pampilla en el fondo negro? Póngale que, o mejor dicho, yo le hago ese ojo. Mándeme esa. Venga a ver si lo puedo hacer a control. ¿Me va a ayudar a hacer los míos, profe? Y los míos, profe, venga también. Si... ¡Ay, no! ¡Promoción! Ah, profe. Bueno, entonces, póngale que no. No, parce, y no, y creo que no lo voy a poder hacer. Eso está un poquito lento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, pues, suavizarnos la vida, ¿no? Entonces, este man ya tiene aquí, no, está muy lento, no puedo controlar las cosas. ¿Envía la imagen, profe? Sí, envíeme la imagen, eso. Sí, porque es que la verdad no puedo. Mándeme la imagen, es más fácil. A él inmediatamente, jefe. ¿Por dónde le envía? ¿Por el grupo de WhatsApp o aquí por este? Por el grupo, se fue. Listo, ya reviso. Espérame un segundo. No, ahora sí, aquí se fue, ese ya lo descargamos, descargar, y guachachucha, listo. Espérenme que lo que pasa es que esas imágenes de WhatsApp, no sé por qué no las abre Illustrator, entonces toca hacerle un tratamiento con un super programa que se llama Paint. Archivo, guardar. Nunca debe faltar. Sí, la vieja confiable, como dice Bob Esponja. Archivo guardar como, y bueno, lo voy a poner ahí en el escritorio. Yo no sé cómo escribir en YouTube. Entonces se quedó así. Listo, ahora sí. Archivo, hagámoslo en este que tengo acá. Hasta la vista, baby. Archivo colocar. Y por acá en el escritorio. Cuarta pantalla, profesor. Sí, usted tiene toda la razón. Lo más importante es que se pueda compartir pantalla. Gracias. Y acá está. Listo. Oh, la imagen es súper chiquita, mano. Antes ha hecho algo con eso. ¿Listo? Bueno. Entonces, ojo todos aquí al ojo. Ojo al ojo. Primero, bloqueamos capa. ¿Listo? Segundo, creamos los elementos. Pónganle aquí a muchachos locos, porque también estamos un poco confundidos. O sea, el compañero creía que esto hacía parte del fondo del ojo, ¿no? Pues estos son unos brillos producidos por la luz que se refleja sobre el ojo de Mewtwo antes de que decida destruir el mundo. Entonces, empecemos a crear los elementos. Ojo con esto. Sin relleno, perdón, solo con línea para que los podamos ver. Primero, esto representa el blanco del ojo. ¿Listo? Después, ¿qué sigue? El iris, que en este caso, pues es este color violeta que está por acá, que lo voy a hacer con curvatura. Doble clic. Listo, muy bien. Después sigue, bueno, estos ojos son bien bonitos, muy mangas, y fíjense ustedes que ellos tienen una sombrita aquí lo más de chévere. ¿Listo? Entonces, como tienen una sombrita así lo más de chévere, yo también la voy a hacer. Entonces, nada, voy a coger... Es que esa sombrita me tocaría hacer una máscara de recorte entre una máscara de recorte y me los confundo. No, deje así. No,
No la hagan. Listo, vamos normal. Blanco del ojo y lo violeta. Listo. Después sigue, ahora sí el brillito ese blanco. Listo, eso es un óvalo. Entonces va acá. Listo. Después sigue la pupila, que es lo negro del ojo. Eso es otro óvalo que va por acá. Por acá. Vamos a acomodar esto. Vamos a acomodar lo otro. Eso por acá. Muy bien. Y vamos a hacer un circulito, que es este otro brillito que está acá. Listo. Por último, una sombra. Fíjense que cobija obviamente todo el ojo. Entonces esa sombrita la vamos a hacer con mi herramienta curvatura. La vamos a hacer por acá, no nos vamos a complicar. Profe, ahí se le está escapando una parte negra. Ahorita me hice corte. Ahora sí, aquí ya voy a entrar dentro de la sombrita como tal. Es más, fíjese que esta sombrita negra la puedo hacer desde acá. Sí, señor. Listo. Y de aquí salimos. Bueno, esto está la locura acá. Pero vamos a terminar esto. Listo, la sombrita. Listo, ¿qué es ese reguero de rayas, profe? No entiendo nada. Frescos. Ustedes ya saben, yo fui en un orden y aquí en estos momentos tenemos esos elementos ya creados. Ahora sí vamos de adelante hacia atrás porque vamos a asignar el color. ¿Qué fue lo último que creé? Pues la sombrita. Listo, ahí está seleccionada y le aplicamos un color de relleno. Negro. Ok. Bajamos su porcentaje, un 20%, ahí está, muy bien. Después sigue los brillitos estos de los ojos, estos deberían estar adelante y no atrás, pero bueno. Ah, ya, ahí sí la embarré fui yo, no importa. Clic acá. Clic acá y eso es blanco. Listo. Después sigue lo violeta del ojo, que es esto acá. Copiemos este color. Muy bien. Después sigue lo negro del ojo, que es esto de acá. Ya sabemos pues que esto es negro. Carajo, ¿yo por qué queda blanco? Uy, negro. Listo. Y por último, lo blanco del ojo. Listo. Ahí ya tenemos nuestro ojo en principio, ¿no? Con todos sus elementos. Sí, claramente este Mewtwo es un poco más complejo en sus ojos, pero todo se soluciona de la misma forma. Arrastro todo. Clic derecho a agrupar. Listo, ya son un grupo. Perfecto. ¿Cierto? Listo. Muy bien.
voy a correr esto para hacer la figura del ojito. 1, 2, 3, 4. Mejor dicho, córralo todo lo que quiera. Listo. Profe, la parte negra que está entre las dos partes blancas, entre el brillo y el fondo. ¿Esta acá? La otra. ¿Cuál otra? Esta. La del medio, la otra. Entre las dos blancas. Acá. Sí, esa tocaba hacerla, pero es que no lo quería confundir. Listo. Clic acá. Voy a hacer la figura del ojo. Listo, la forma del ojo. Eso es todo lo que necesitamos. Nuevamente posicionamos el ojito donde debe estar. Si tienen problemas para ubicarlo, recuerden que esta vaina tiene opacidad, ¿no? Entonces le podemos bajar la opacidad. O sea, estas herramientas ustedes ya las conocen. Solamente que tenemos que aprender a usarlas. Saber cuándo usarlas. Listo. Selecciono ese elemento, selecciono la máscara, el elemento, clic derecho, crear máscara de recorte. Y full ojo de Mewtwo. Casi que la partecita negra que su merced que me decía, pues casi que ni es necesaria. Fíjense que, pues que se ve bien. ¿Qué me faltó? Subir la opacidad, no lo hice. Ya entré dentro del elemento. A ponerla aquí al 100%. Y ahora sí nos devolvemos. Y ahí está el ojito del Mewtwo. Claro, le entiendo, este ojo tiene un poquito más de trabajo que el que yo estaba haciendo, pero no se complique, ¿sí? Lo puede hacer un poco más sencillo. Tratar de hacer de pronto la sombra por acá y ya, sin irnos por allá abajo y todo eso. Pero si se dan cuenta, el proceso no es difícil. El proceso es más o menos entender qué estoy haciendo y cómo lo debo hacer. ¿Quién maneja acá? Carro. Gracias, profe. Si yo, ninguno. Exacto. Cuando usted va manejando, usted, por ejemplo, para subir un puente, ¿usted piensa qué cambio va a meter? ¿O lo hace así de una? No piensa que va a quitar. Uno no piensa. Uno hace esa vaina en automático. Si voy rápido, lo dejo como voy. Si voy lento, lo tengo que devolver, ya sea segunda, primera, dependiendo. Y si tengo, eso se hace en automático. Entonces, ese es el asunto. Si ustedes practican, eso se empieza a volver automático. Usted no se... ¿Será, marica? Ay, el puente está muy, muy, muy parado. Muy, ¿qué hago? ¿Primera, segunda, tercera? No, pues al principio sí, cuando uno está aprendiendo, pero de resto eso va metiendo cloche y va moviendo la mano. Para no tenerlo de conductor elegido, profe. ¿Cree que mi hijo no debo escuchar que qué? Para no tenerlo de conductor elegido. No, es que se lo juro, pregúntele a una persona que maneje, o sea, que se dedique a eso. Y de lo juro que no piensa qué cambio va a meter, ya sabe. O sea, el instinto, lo que llámelo como quiera, ya sabe qué tiene que hacer. Lo que les decía es como la bicicleta. Usted no se pone a pensar, primero a la pierna derecha, luego a la izquierda, la devuelvo, la azul. No, nada, los pies se le mueven solo y usted sale para adelante. Bueno, ¿quién más? Una pregunta. ¿Quién más? Profe, una pregunta. ¿Sí?
Lo que pasa es que yo hice cada partecita del Pokémon por capas. Yo puedo dividir los trazos que tengo en cada capa para volverlos a unir, para no tener que volver a hacer todo. Pues creo que lo entiendo, pero de todas maneras me gustaría que me compartiera pantalla y me mostrara más o menos qué es. Ya le compartí. Bueno, ¿ve mi pantalla, profe? Sí, señor. Este es el Pokémon que calqué. Y este es el que yo hice. Pero entonces yo acá saqué las capas. Entonces, si el profe mira yo este ojito que tengo acá. Ay, perdón. Este ojito que hice acá, pues yo lo hice en una capa que se llama ojos y dice figura a figura. Entonces yo ya hice esto como el profe nos acaba de indicar, creando la máscara de recorte. Pero entonces me tocó volverlo a hacer todo completo. Pero entonces yo veo que acá en mi capa yo tengo cada trazado y pues pensaría que lo podría mover para simplemente volver a crear la máscara y que me quede nuevamente como yo lo necesito, ¿no? Sí, sí se puede, aunque créame que yo creo que es más complejo ponerse a mover la máscara que a dibujarla. Porque sí se puede, la respuesta es sí. Ustedes han visto que cuando yo entro, o sea, un elemento como este, le doy doble clic y entro dentro del elemento. Si le sigo haciendo doble clic, puedo llegar pues a cuanto elemento necesite y esté dentro de esa capa. Pero usted puede coger esta. Acá la máscara de recorte, pues fue la que yo hice, que es esta que tengo acá en la parte derecha, que están las capas. Y usted lo que quiere es modificarla. Entonces, claro, pues para no volver a hacer todos esos trazos que ya hice, sería unificarlos. Pero pues cuando lo hago se me daña el dibujo. Sí, es muy probable. Venga, a ver, vamos a ver si en este computador sí me puedo mover con tranquilidad. La capa está desbloqueada, este ojito. No lo puedo. Sí, no, pero no puedo coger nada, hermano. Yo le voy a probar ahí. Ya. Estás ¿Ya? Como. No, está. Trato de hacer algo y no. A donde doy clic o algo así, no. Tranquilo, profe. Voy a compartir pantalla y le voy a mostrar más o menos lo que usted me pregunta. Listo. Bueno, entonces, sí, claro, bueno, en este caso de Mewtwo no, porque él tiene prácticamente los ojos iguales. Yo lo que haría con este personaje de acá es sacar una copia de este ojo, la llevé a un lado para que se note lo que estoy haciendo. Control C, Control F para que me quede en el mismo lugar, clic derecho, transformar y aquí hice reflejo, ok, y listo, este va para acá. Y este va para acá y listo, terminamos. Pero en su caso no es lo mismo. En su caso es más como este Bulbasaur que tiene un ojito acá y tiene un ojito acá. Entonces yo voy a coger este ojito que ya tengo hecho, lo vamos a poner por acá. Y vamos a coger esto, que es lo que usted tiene. Pasar una información de un lado al otro. ¿Bien? Pues le saco copia. Listo. Bueno, lo primero que haría yo sería transformar reflejo, ok, para que el ojito me quede mirando para donde tiene que ser, que es para el otro lado, aunque no, olvídelo, eso quedó muy súper loco. Listo, vamos a modificar solamente la máscara sí se puede modificar. Vamos a darle doble clic al elemento. Fíjese que al darle doble clic yo ya estoy dentro del elemento, lo otro se pone como más opaco, como borroso. Y claro, mi mascarita debe estar pues justo encima por donde va la línea. Si yo cojo mi herramienta de selección directa, por ejemplo, voy a seleccionar este punto y muevo, fíjense cómo voy acomodando la máscara. Y listo. Se ve que me mostró. Haciéndolo tal cual el ejercicio para el ojo que su merced solicita. Entonces, vamos a ponernos por acá, digamos. Voy a hacer doble clic sobre el elemento. Voy a entrar dentro del elemento.
voy a coger aquí la herramienta de selección directa. Vamos a dar clic por acá y esta esquinita iría acá. Esto iría por acá. Hay que enderezar estas cosas. Enderezar esto. Esto va... ¿Dónde va esto? Esto va como por acá. Esto va por acá. Por eso le decía que es como más fácil volverlo a hacer, porque fíjese que eso se empieza a deformar harto. Pero bueno. No, aunque ya tenía las otras, pero no las tenía por... O sea, tenía trazados individuales, cada parte. Entonces lo que estaba buscando era unificarlos así rápidamente para no hacer todo el trazado. Porque pues así, claro, tendría que volverlo a hacer, pero cuando creo la máscara con los trazados que ya hice, pues no me quedaban porque no quedaron en orden. Bueno. Pero tranquilo, sí, profe. Igual, pero que eran los dos caminos, me tocó volverlo a hacer. Entonces, pues no hay problema. Listo. Sí, es como ir acomodando. O sea, sí se puede. La respuesta es sí. Fíjese que yo lo acabo de hacer. Pero como que el resultado, como que uno termina haciendo más trabajo, pienso yo. Sí, claro, profe. Total. Listo. Gracias, profe. Ok, listo.
Listo, profe, ya llevan nuestros ojos. Muestra, a ver, comparta pantalla, a ver qué fue lo que hizo mal. Ahí están los dos, ¿verdad? Mano, le quedaron súper. ¿Usted qué opina? Sí, se ve bien. Sí, es cierto, le quedaron bien, muy bien. Eso solo significa una cosa, que yo soy un muy buen profesor. Exacto, señor. Y que ustedes son muy pilos. Pero sí, qué chévere, chévere, chévere. Eso. Venga, profe, ¿me ayuda? Ay, se antojó. A ver, mande pues la foto, hombre. Es que eso se descontroló. Bueno. Y no, Pepe. Es que allí está, pero mire, no puedo hacer nada. No, que le diga, ¿sabe qué es lo que pasa, su merced? Que es que sus ojos son distintos, sus ojos son rayones. Es otro nivel, es otro nivel. No, póngale que okay, aquí con el compañero el ejercicio es distinto. Me imagino que están viendo la pantalla de Felipe. En el caso de él, pues él no tiene ojos, o sea, este personaje lo que tiene son unos rayoncitos ahí simulando. Entonces póngale todo lo que vamos a hacer. Hay una herramienta que se llama pincel de manchas. Sí, ahí, muy bien. Herramienta pincel de manchas. Escoja un color de línea negro. Eso, no, pero quítela, o sea, si es que tiene el elemento está seleccionado, haga clic afuera con el elemento, o sea, coja la herramienta. Pues escape. Eso. Dele doble clic a esa herramienta pincel. Doble clic. Listo, y le aparece una ventanita en donde está el tamaño del pincel, ángulo y una cantidad de cosas. El tamaño está 10 puntos, está muy grande, cámbielo por ahí a la mitad, 5. ¿Listo? Ok, listo. Y ahora, tal cual, como usted ve su ojo, empieza a dibujar ahí encima. Con el pincel, así a mano, así como eso, así. Debimos haberlo hecho de otro color, yo le dije negro porque es de color negro, pero usted debió haberlo hecho, no sé, en un rojo o algo así. Pues para que supiera lo que está haciendo, porque ahí es difícil. Y deje de estar cogiendo ese coso, que eso no sirve para nada. Ya elimine esa vaina. Ahora sí, el mismo proceso. Ahí ya quedan 5, solamente cambia el color del borde para que vea lo que está haciendo. Y ya después lo pasa a negro. Eso. Este es un caso especial, muchachos. Fíjense, es un pokémoncito. Sí, profe. Caso muy especial. Ese pulso de pico está muy grave, de verdad. Ay, Dios. Lo que es la envidia. Pero póngale claro todo lo que él está haciendo porque es muy importante esta herramienta que pues no habíamos visto hasta hoy. Esa herramientica, pincel de manchas, cuando él termine, no le van a quedar una serie de líneas ahí en desorden, sino que todo se va a comportar como un conjunto. Ya van a ver. Hacemos acá más huesito. Listo, profe. Listo. Dele clic con la herramienta de selección. Se ve que se comporta como una unidad, no quedó como un rectángulo, sino es una sola forma. Y ahí ya le puede cambiar el color. Y pues lo pone pues, negro. Y listo. Y así va a ser usted los elementos del rostro de su Pokémon. Acá le puedo cambiar el tamaño, ¿cierto? Sí, esa es una forma igualita a cualquier otra. ¿Le va a poner borde?
No quiero, quiero intentar algo. No mucho. Imagino que quedaría así. Sería ya mucho mejor. Eso. Por ejemplo, lo que acaba de hacer Felipe es un uso de herramienta de lo que ya conoce. A él le pareció que sí, Nay. A él le pareció que eso estaba muy delgadito. Entonces utilizó el borde y adquirió la figura que él quería. Eso es lo que hay que hacer, muchachos. Con lo poquito que hemos aprendido, mirar a ver cómo solucionamos. Excelente, profe. Pero mire que acá está, aquí están los ojos. Estos son otros ojos. Listo, me imagino que así haría lo demás. Listo, profe. Listo, todo bien. Lo solucionamos. Gracias. Bueno, muchachos, y retomando, quien ya terminó los ojos o la boca o lo que haya hecho con la técnica de máscara recorte. Yo creo que ya lo tengo, profe. Ah, ya hay una luz al final del túnel. Muy bien, Sebastián, muéstranos a todos. ¿Qué va a hacer de diseñador gráfico, profe? Eso más va a... ¿Ah, sí? No, profe. Normal. No, profe, me tocó volverlo a hacer, pero pues de acá ya hice las máscaras. Sí. Pues de acá ya, pues puedo mover la boquita completa. Lo mismo para los ojos. Entonces, cada tengo una máscara por cada recorte y acá ya tengo los dos ojos. Muy bien. Muy bien. Listo, eso era. Eso era lo que había que hacer. Así. Ese Charmander ya está a
pelo de ser terminado. Pues falta crear las máscaras de, pues de los ojos. Pensaría que la cola puedo crear una máscara. Y acá la cola. ¿Para las sombras? Sí. Ok, sí, para las sombras se utilizan y se utiliza muy bien. Ya, eso tendría, profe. No, listo, lo que le digo, ya hay una luz al final del túnel. Este es el original, ¿no? Pues profe, yo le... diferencias. Muy bien. No, profe, yo le puedo mostrar para ver si usted claro. me consejo, o me dice, chino, comience de nuevo. Sí, sí, sí. Listo. Un momento, por favor. Hoy me encuentro allá. Ya ahí puede ver, profe, pues este es el que sí, estoy... se ve muy bien. Realmente, no, pero es que no he hecho nada. No, es que esa es la imagen. Este fue el que yo hice realmente. Sí, y este es el verdadero. Pero el que usted hizo no está nada mal. No, pero lo que pasa es que no lo hice con la técnica que usted nos acabó de enseñar. Esto lo hice fue el fin de semana. Bueno, listo. Póngale, bueno, las cucharas y algunas cosas están como medio chuecas. Ahí por encima que está como medio recortado. Pero sí, ojo con esto, con lo que les voy a decir, muchachos. Esto es para todos, no solamente para Carlos. Ah, perdón, faltaron las sombras. Esa técnica de máscaras de recorte. Nos facilita la vida. Después de que la aprendemos a usar, nos facilitan las cosas, créame. Pero no es que sea obligatorio, es que no tiene que usar porque si no, no pasa la materia. No. Por ejemplo, Carlos vio que él era más funcional hacer todo, llamémoslo así, más de la forma sencilla, de lo primero que se enseñó. Pues nada, desde que le quede bien. No, pero no quedó tan bien, profe, porque mire, por ejemplo, las sombras. Aquí sí. Abajo... y acá, pues no quisiera que quedara así. Para eso son las máscaras de recorte precisamente. A mí lo que más me molesta son los pies, se ven demasiado chuecos, las cucharas definitivamente están, o sea, tienen una línea temblorosa, ¿cierto? Fíjense en los brillos, por ejemplo, también se ve tembloroso, o sea, no se ve definida la forma, se ve como mordisqueado, como no sé cómo explicar. Sí, es que vi por ejemplo que el ojo de mi compañero quedó súper bien. Entonces quisiera hacerlo así, por eso pues prácticamente estoy iniciando otra vez desde cero, pero digamos ya sé cómo tratar mejor a este Pokémon. Entonces, por ejemplo, lo estoy intentando hacer diferente. Entonces por eso era si realmente este se podría mejorar o mejor comienzo desde cero. ¿Yo qué haría? Yo volvería a empezar de cero, no porque se le esté quedando mal, sino porque, vuelvo y lo digo, la práctica es buena. Entonces, ese ya lo hizo con la técnica, llamémoslo así, la normalita, la tradicional. Ya, dejémoslo así. Ahora, aquí ya se puede ir con todo lo que son las máscaras de recorte. Aunque mire que los pies sí son como chuecos. No, pero es que los suyos están más chuecos. Bueno, sí, un poco. Sí. Sí, pero, listo. Pero listo, eso es cuestión de práctica. Y usted está engomado con la herramienta, con la clase, ya me di cuenta, desde el segundo día prácticamente de la pera. Y eso es bueno. Sí, aquí por acá la tengo. Eso es bueno, eso está bien. Y también tengo un homerito, miren. Ah, no, este man ha estado camellando, has dicho. Y otro homero por acá. Pero sí, de todas maneras la clase sí me gusta, profe, todo lo que tenga que ver con esto, pues me gusta porque trabajo en esto, ¿no? O sea, no en la parte gráfica, sino en otra cosa, pero igual también tengo que manejar frontend. Entonces, pues algo se aprende ahí, pero sí, de todas maneras la clase me parece muy interesante y por eso le he cacharreado bastante. Y igual voy a hacerlo entonces de nuevo con la nueva técnica, a ver cómo me va y pues le estaré mostrando. Me parece muy bien, Carlos, y chévere que haya
calle esa iniciativa de trabajar muy bien. Listo, gracias, profe. Profe, ¿ya le puedo compartir? Por supuesto. Ya comparto la pantalla. Pues ahí se ve, profe, la imagen y el que yo hice. Sí, yo lo hice, profe, aunque me faltan las sombras y los brillos y pues me faltan varias cosas todavía. Ahí se me olvidó como el Raichu. Sí, pues me faltan varias cositas, profe, pero pues ahí lo llevo. Venga, con la lupa, muéstreme allá el... ¿El qué, profe? El Pokémon que usted hizo. O sea, no me muestre el de abajo, sino el suyo, eso. Ahí lo llevo, profe. Sí. Venga, no. Mucho. Dice, no es porque esté descontento. Pues, si quiere lo acerco más. Y... LP, control remoto. No, debe ser de mi conexión que trato de hacer, de darle clic a algo y no. Bueno, mentira, ya. Bueno, profe, aunque yo tampoco usé la técnica esa que usted acaba de explicar, pues, porque si no sabía, también lo hice. Sí, claro, profe, entonces, pues ahí le hice como pude hacerle esas sombritas. No, y eso. No, es que ¿usted alguna vez ha trabajado con esto o es la primera vez? No, profe, la verdad es la primera vez que usé esta aplicación. Pues le fue muy bien. Porque yo le digo, yo tengo estudiantes de diseño que van a terminar la carrera y todavía no han podido con esto. Me dan ganas de agarrarlos a coscorrones. Pero bueno. tiene cositas. Acá la patica. Sí. Solapa. Y todo. Pero es que usted no tendría por qué saber arreglar eso. O sea, está bien. Las puntas de los, no sé, las orejas, cachos, no sé qué será esta parte en la anatomía de este man. Oh, pues así está la imagen, profe. Sí, exacto, no, yo tampoco tocaría hablar con un veterinario Pokémon. Pero el asunto es que esto está bien logrado. Si se pasa un poquito, esto se puede solucionar con dos o tres curvas. Pero vuelvo y le digo, si es que es la primera vez que trabaja en esto, pues le va bien. Sí, profe, la primera vez que la uso. Esta ya tiene lo que yo le digo, ¿verdad? Con tres punticos soluciono acá. 1, 2, 3, bueno, 4. Que esto es lo normal. Pero igual no le quedó nada mal. ¿Para qué? Pero está bien, muy buen trabajo. Gracias, profe. O sea, voy a intentar hacerle las sombras y eso y pues le sigo mostrando, profe, ¿listo? Listo, claro que sí. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, siendo las 7:50 de la noche del día 26 de julio del 2021, dejamos por acá para que tengan un descanso mientras entran a la otra clase y entren así tempranito y aprovechen el tiempo. En general, creo que tenemos un buen grupo acá, una iniciativa de trabajar y hacer las cosas bien. Súper interesados por lo que veo en muchos casos de sacar estas herramientas adelante y eso es bueno. Hay muchas veces en grupos, no en este, en grupos de sistemas, en donde la gente incluso reacciona de forma negativa a lo que son estos programas de diseño. Es que yo soy un programador neto, lo mío es el punto y coma, pero... Pero no, aquí hay una buena energía y chévere que se continúe así, porque en serio, si te continúan así, vamos a tener unos trabajos bien interesantes al final de la clase que les van a servir a ustedes en su vida laboral. Pónganle color. Listo, mis... Pero realmente lo mío sí es el punto y coma. Pero no, lo suyo es el punto y coma. Pero no es negado aprender otras cosas. Exactamente, eso mismo iba a decir.
Es que eso es lo que le digo, es que yo a veces me he topado con grupos en donde conozco a este muchacho que se cree el hacker de los hackers y toda esa vaina. Y... Alejandro. No sé. Y entonces esos hackers de los hackers, mejor dicho, que se haga un círculo es casi ofensivo. Entonces, nada, pues chévere que... Profe, yo tengo una pregunta con respecto al programa Adobe Illustrator. Más que todo, con esto podemos nosotros hacer los que son los iconos y demás, ¿cierto? Para una aplicación, para un sitio web, sí, por ejemplo, sí. Sí. Eso se puede hacer. O sea, es que donde yo trabajo... Y falsificar documentos. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿Cómo? Vea, Dios sabe lo que usted dijo. Johan, ¿qué fue lo que dijo? Falsificar documentos. ¿Qué documentos? Ni que nada. Pasó hasta Word. Se me olvidó que yo, no, usted me estaba preguntando sobre los iconos. Sí, claro, aquí podemos hacer iconos, botones, de todo. Es que donde yo trabajo, precisamente en una de las oficinas es una fábrica de software. Sí. Y se me hace muy, muy curioso que los muchachos, hasta fotografía, pintura, uno los ve está pintando pues para crear aplicaciones y todo eso, aunque obviamente es ajeno a mi compañía. Se me hace muy curioso el hecho de que, aunque todos son programadores, tienen que saber algunas otras cosas para poder hacer lo que quiere el cliente. Sí, es que eso es lo que pasa. Bueno, yo he trabajado tanto tiempo. Pero, por ejemplo, en agencias en las que alguna vez trabajé, se trabaja en gancho con el programador. Normalmente lo que se hacía en ese entonces era hacer un diseño neto, o sea, diseño o imagen JPG, PNG. O sea, no sirve para nada, solamente para que se vea. Y se le mostraba al cliente, el cliente aprobaba el diseño. Pues un cliente como tal no le importa el back, o sea, lo que hay detrás, sino cómo se va a ver eso. Entonces, aprobado eso se le pasa al ingeniero, dependiendo del el ingeniero me decía, páseme eso recortado o déjelo así, yo lo recorto. Eso depende de la experticia del señor. Y después de eso, de aprobar el diseño, pues él empezaba a hacer el montaje del site. Y lo volví a mierda. Y se tiraba el diseño. Después me lo mostré y decía, vea cómo quedó. Y yo, no, pero usted qué hizo. Pero en fin. Pero esos son los... Todo el fin de semana trasnochando para que me tira. Pero, no, así es la vaina. Entonces uno le dice, vea, no, vea, ese no es el color, súbale, bájale, póngale hasta que quede. Y así es que funciona esto más o menos cuando son trabajos en equipo. Aquí con usted también vamos a ver las categorías de los colores y esa vaina de ¿cómo es? De los colores, la psicología de los colores, algo así. ¿Quieren ver eso? ¿Quieren ver una clase de psicología de color? O sea, a mí me gustaría sí, porque sí, es sí. Para, es que eso sirve para atraer a los clientes de acuerdo a los colores y algo así, que te vi algo así. Listo, yo les puedo enseñar, si quieren dedicamos una clase a eso. Sin embargo, se me fue el descanso que les iba a dar, paila, nada de descanso, a trabajar. Voy a buscar un PDF que tengo yo acá, de teoría del color. Permítanme un segundo, Luis. Libros 1, anatomía, fundamentos, ¿dónde está eso? Espere, Luis. Vale.
No sé dónde está, es el problema. Tengo tantas vainas acá que ubicar ahora. Después, profe. Sí, sí, sí. Voy a buscarlo. Incluso lo tengo subido como enlace para que los alumnos lo descarguen. Porque es un libro. Pero sí sería interesante una clasecita así como de los colores, como por irnos como. Sí, lo vamos a hacer cuando empecemos ya a. O sea, todo esto del Pokémon y esta vaina es un aprendizaje divertido, chévere, para que ustedes aprendan las herramientas. Pero definitivamente no es el enfoque que de final de la clase. Obviamente ustedes lo que necesitan aprender, entender, es pues lo que hablábamos ahorita con Felipe. ¿Cómo aplico yo el diseño gráfico como tal, a la interfaz de usuario, a la experiencia de usuario? Entonces, en iconografía, por ejemplo, en botones, en color. Cuando estemos en eso, cuando ya demos ese paso se me olvidó, de la aplicación funcional que vamos a hacer, pues vamos a hacer una aplicación, sí, definitivamente vamos a ver manejo de colores, contrastes, ustedes van a salir con cosas bien feas y yo les voy a decir, no, mano, quite eso, camisa. No, eso pasa, se lo juro. Entonces, algunos van a ser un éxito total y otros me van a salir con una tipografía sacada de los... Sin toxicidad como mis compañeros criticándome el Pokémon. No, cero toxicidad acá. Acá somos seres de luz y de paz. Aquí yo no le monto a nadie. No, lo mismo. Ya te voy a traer el pañuelo. Ya brinco. Pero sí es por ese lado, sí es por ese lado. Entonces yo seguro les voy a corregir la tipografía, les voy a cambiar el tamaño de la tipografía, porque sé que alguno va a coger y va a poner eso gigante. Voy a corregirle las imágenes porque van a descargar imágenes de baja calidad o porque van a coger las imágenes y las van a espichar, las van a aplastar y eso se ve horrible. Estoy seguro que voy a cambiar los botones frescos. Ya viene ahorita lo divertido y ustedes van a decir, mucho así, jode, fresco. Eso va a pasar. Bueno, idea, profe. Ahora sí, nos vemos. Profe, muy buena noche. Gracias. Que esté muy bien. Profe, feliz noche, gracias. Igualmente. Luego, profe. Buenas noches, profe, hasta luego. Gracias, profe. Ay, ya que estés bien. Bueno.